damos el pistoletazo de salida a todos los actos de San Isidro. Este año la primera flor la pone, todos lo conocéis, José Miguel. Y bueno, en la Junta, cuando lo aprobamos, fue una cosa que salió el nombre muy rápido y fue por unanimidad y fue por aclamación más que por votación, porque bueno, es una persona que es una persona de la hermandad, una persona que no hace falta llamarla para que venga, está siempre disponible para lo que se necesite y no hay que abrir la boca, vente, Aurora. No hay que abrir la boca ni coger el teléfono para que él sabe realmente cuando hace falta, y es una persona pues que lo hace. Antes Aurora me decía, habla tú mucho, porque José Miguel lo habla poco. Y es verdad, lo hace en silencio, lo hace porque él quiere, sin despuntar, sin querer el protagonismo, y hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo porque todos sabemos que no es una hermandad con muchísimos hermanos, es una hermandad que es una hermandad modesta, y es de agradecer pues que siempre quiera y siempre esté dispuesto a ayudar. Yo me acuerdo con la verbena, la última verbena que tuvimos con lo del tema de los niños con autismo, que a las 8 o las 9 de la noche me acerqué y yo, José Miguel, vete. No, yo estoy aquí todavía. Y entonces, bueno, es de agradecer que esté presente y que esté siempre al pie del cañón, ¿vale? Que os animo a todos a que sigamos participando y que sigamos colaborando con nuestra hermandad, que esto es nuestro y esta es nuestra casa. Antes no sé quién ha llegado, que ha dicho, ¿se puede? Y digo, está en tu casa, esta es la casa de todos nosotros. Y que ayudemos y que colaboremos pues, para que esto vaya siempre a más. Y José Miguel pues un claro ejemplo, por eso queremos que ponga este año la primera flor. Muchas gracias. Hombre, porque es muy nuestra. Cantamos los actos de San Isidro. ¡Que viva San Isidro Labrador! Cuando niño algo la lleva, tampoco. Esto no reparte. ¿Quién ha puesto la flor, abuelo? ¿Quién ha puesto la flor, abuelo? Abuelo. ¿Le dar un aplauso, abuelo? Ha tenido que salir. ¿Y si no lo arregláis? Ya, a ver. ¿Le dan los retoques? Luego le va a poner la música. En la foto la arruga la quito. La arruga la quito. A mí me está llamando muy bien. ¡Viva San Isidro! Bye.
aquí está mejor plano.